Buen día. Estamos en el Consejo de la Magistratura y estamos adentro. Somos un grupo de varias mujeres. No podemos entrar de otra manera. Para quienes están mirando, no venimos armadas, venimos desarmadas. Es una toma no violenta. Venga, hermana. Hermana. Entren todas, entren todas, entren todas, por favor. Esta gente no tiene, vamos a hacer un círculo aquí. Esta gente no tiene nada mejor que hacer que escucharnos. Esta gente no tiene nada mejor que hacer que escucharnos. Estamos ya en la oficina de representación distrital del Consejo de la Magistratura. Heidi, es muy importante que nos entienda la población qué es el Consejo de la Magistratura, porque ni eso sabemos y nos mareamos. El Consejo de la Magistratura es la entidad, la repartición llamada por ley para precautar a los derechos de los usuarios y hacer un control, seguimiento del trabajo de los jueces, juezas en todo nivel de La Paz. O sea que estos tienen que controlar a los jueces. ¿Cuáles son las deficiencias del Consejo de la Magistratura? ¿Están haciendo o no están haciendo su trabajo? No están haciendo su trabajo. Tenemos, por eso estamos con las compañeras, muchas denuncias en contra de jueces. Miren cómo hemos venido. ¡Qué picargado! Cargado de papeles. Papeles que no son papeles. Son dramas humanos. Son vidas prácticamente destrozadas. No estamos jugando. ¿Usted quién es, joven? Soy un pasante. Un pasante. Son los únicos que están temblando ahí en su escritorio. ¿Cuánto les reconocen por su pasantía, hermano? No tiene reconocimiento. ¿El saludito? No, es por el tema de la graduación. ¿Ganar terreno? No, la titulación. No, así es. La maestría, la pasantía en el Estado es ganar piso. Ahí están en una audiencia. No quiero que nos digan, están entorpeciendo. ¿Usted quién es, joven? Pasante. No se salgan conmigo. No se salgan. Otro pasante. ¿Y usted? Igual soy pasante. ¿Cuánto gana? No. Nada. Hambrear. Para eso entran los pasantes. Y son los únicos que trabajan. No se salgan. No permitan que me cierren esta puerta. Autoridad sumariante, ¿quién es usted? ¿Cómo está? Buenos días, soy Daniela Mena. ¿Usted es la autoridad sumariante? Seguro que es pasante y pasante. Queremos hablar con la máxima autoridad. En este momento la doctora Carminia se encuentra, si no me equivoco, en una audiencia de acción. Queremos hablar con el señor Berríos. ¿Berríos? Perdón, ¿quién es? No lo conozco. Vamos. Heidi, que no se salga nadie de ahí, vente tú aquí.
Yo necesito de Heidi Hill, porque yo aquí, hermanas, hermanos, gente del público, me pierdo. Porque de derecho no sé ni la A, a mucha honra. En vano me dicen, doctorito, hermana, ¿con quién tenemos que hablar? Porque obviamente venimos a hablar con el dueño del circo. ¿Usted es pasante? No, yo soy la secretaria de autoridad sumariante. ¿Usted? También soy pasante, licenciada. No, no, María. ¿Y usted? También pasante. Las pasantes y los pasantes me miran con sus ojazos así. ¿Hambrea usted aquí? No. ¿Cuánto le dan? Nada. Ni el saludito. Y son los únicos que trabajan. ¿Es la autoridad sumariante? ¿Nos sirve para algo? Sí, nos sirve porque estamos con un grupo de compañeras que ya han hecho, dice, varias denuncias contra jueces. Y el consejo no hace nada contra esas juezas. ¿Qué es una autoridad sumariante? La autoridad sumariante es la que recibe las denuncias contra jueces, juezas, hacen una investigación y procesan. ¿Qué es la autoridad? A ver, ¿qué es la autoridad sumariante? Nos enteraremos. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se llama usted, nombre y apellido? Daniela Menalcón. ¿Cuál es la profesión que tiene? Abogada. ¿Dónde se ha titulado? En la Universidad Franz Amayo. ¿Cuánto gana? Es un salario promedio, señor. ¿Cuánto es? No le voy a señalar, mil disculpas. Tienen vergüenza de decir cuánto ganan. Tienen vergüenza. Claro, frente a pasantes que trabajan por amor al arte, cualquiera tendría vergüenza. Usted no va a decir cuánto es su salario, no importa. Es obvio que tiene vergüenza. No, ¿cómo ha hecho? Tiene vergüenza. No, obvio, porque si no diría, gano tanto. Informar el salario que yo percibo. Bueno, por favor, para razones de percepción social es muy importante, porque usted tiene que honrar el trabajo para el que está acá. Ahora, ¿cómo ha ingresado usted acá? ¿Amigo, amigo primo, pariente? Por méritos. Hay miles de abogadas con méritos que están en la calle. Así que no me haga creer, son ceras. Ya. ¿Cómo? ¿Dónde trabajaba usted antes? Yo anteriormente trabajaba en la profesión libre. ¿Y le caía algún casito? No, obviamente, yo atendía procesos penales. Que le crea a su abuela. Los abogados, las abogadas están urgidos por conseguir víctimas, porque no hay trabajo. ¿Usted qué dice? ¿Por qué hace así su cara? Porque realmente está desmereciendo mucho de nuestra labor. Ay, hermana. ¿Sabe usted con lo que he venido? Va a escuchar y después se va a atrever a decir si se está desmereciendo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función que cumple usted? Y quiero hablar con su jefe. No quiero hablar con usted. Ya, por esa misma razón, yo solo le aclaro y le aclaro a la doctora que yo no veo los procesos contra los jueces. Eso lo ven los jueces disciplinarios. Yo solo veo los procesos contra los funcionarios administrativos del órgano judicial. O sea que si un notificador cobra, ¿podemos denunciar ante usted? No, no. A mí, ¿qué denuncias recibe usted? Disciplinarios. ¿Qué denuncias recibe usted? Yo recibo denuncias contra funcionarios administrativos, como le señalo, contra los funcionarios de acá, de Recursos Humanos, de la Unidad de Control y Fiscalización, incluso contra todo el personal administrativo, incluso de derechos reales. Ya, imagínense, así de tranquilita está, cuando hay afuera en el mundo cruel. Nada está funcionando. ¿Cuántas denuncias se está procesando? A la fecha tenemos 80 denuncias que estamos llevando. 80. Número ridículo. ¿Y qué hace usted? O sea, yo hago la averiguación de toda la denuncia que nos realizan en cuanto a las faltas que habrían incurrido. Si tiene carnet de partido o no, si tiene influencia o no, si hay que dejar pasar ese. Este es otro de hippie. Abogados que velan por los derechos de los abogados. Eso es. Juez y parte al mismo tiempo. Un proceso. ¿Cuánto tiempo está usted acá? Yo recién estoy desde mayo, si no me equivoco, abril. ¿Algo de lo que se sienta orgullosa? Que haya hecho en su trabajo, ¿no? Si participa en la entrada universitaria. Digo,
algo que haya hecho en su trabajo, en sus funciones. Actualmente estamos tratando de agilizar los procesos. Tratando, algo concreto, por favor. Ya, estamos agilizando en todo caso entonces los procesos que habrían dejado anteriores autoridades sumariantes acá. Se está tratando de... ¿cuánto se ha dejado sin hacer? Ah, desde que hemos entrado alrededor de 100 procesos que estarían. El último era una mierda, ahora la han puesto esta señora. Bueno, necesito que usted nos facilite el acceso a la persona que está por encima de usted, o por encima, o que dirige, y que no estará en su sagra hora, en no sé, en qué distrito, en qué reunión, que esté aquí en el edificio. Yo, la verdad, como le señalo, estoy al cargo de los asuntos. Le ruego que nos ayude. Como, no, ¿le da la gana o no? No es que no me dé la gana, lo que pasa es que yo también tengo funciones que desempeñar. Si venga, venga, un ratito conmigo, le voy a rogar que venga conmigo. Venga conmigo, por favor, venga, pase acá. Pase acá. Pase acá, pase acá, pase acá. Júntense. Vengan, acérquense, mujeres, acérquense. Ella está viviendo una tragedia. Ella está viviendo una tragedia. Ella está viviendo una tragedia al punto que no puede salir en cámara. Ella está viviendo una tragedia. Ella está viviendo una tragedia. Ella está viviendo una tragedia. ¿Quién es usted? Antonella Trigos, del grupo de los asesores jurídicos del Consejo. Ya quiero hablar con un jefe, no quiero asesoras ni nada. En este momento, ¿quién diablos sea? La doctora en este momento se encuentra en una acción de libertad, es por eso que no la puede atender. Como puede escuchar, estamos. Estamos. Cualquier otra persona. En este caso, ¿vendrá? ¿Quién sería otra persona válida? No venimos, venimos con papeles. Papeles que a ustedes les han llegado, carajo. Y que ustedes han botado al basurero, porque les importa una mierda la vida de la gente. Hemos venido con pruebas. No, a ver. Los jueces han recibido mucho dinero de por medio, porque se nota que ni siquiera podemos defendernos. Han vulnerado todos mis derechos. Este es Gualberto Félix Mamani Choque, un militar de las Fuerzas Armadas. La jueza Bacarreza liberó a mi agresor en represalia de que la denunciamos. Sí, yo vengo desde Chulumani. La compañera viene desde, espere un momentito, desde Chulumani. ¿A qué hora ha salido de Chulumani, hermana? Yo he salido a las 12 de la noche y he llegado a 4 de la mañana. ¿Qué ha hecho hasta esta hora? Yo justamente me aproximé, mi hijo vive aquí en la ciudad, me fui a alojar ahí y llegué. ¿Por qué? Porque vengo a buscar la justicia de mi suegra. Bueno, o sea, una persona que está viniendo desde Chulumani, porque no hay justicia. Y esa es su responsabilidad. Usted, hermana. Yo he denunciado. Yo estoy aquí por mal dictan los jueces, más les apoyan a los hombres, no a las mujeres. Por eso estoy aquí. Yo he denunciado a un juez que ha sentenciado en estado de ebriedad mi sentencia y lo deja libre. Ya, bueno. Ahora, necesitamos hablar con alguien que tenga responsabilidad y no esa mirada burlesca en los ojos que es insultante. En este caso, más bien, acabo de escuchar que hay una denuncia, me dice acerca de la señora Gladys Bacarreza, quien fungía perfecto. Como bien deben saber, hemos estado en un proceso disciplinario y aquí lo estoy mostrando en cámaras, este es el memorándum de sanción, de suspensión. A ver, vamos a ver, es del 22 de agosto, de lectura, por favor. Bien, en cumplimiento a lo dispuesto de la sentencia disciplinaria número 094/2021, de fecha 28 de junio del 2021, emitido por el doctor Juan Carlos Pérez Ramírez, juez disciplinario segundo, y resolución RSP-AP, numeral 176/2021, de fecha 26 de julio del 2021, emitido por el Tribunal de Segunda Instancia Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, que declara probada la falta disciplinaria prevista en las numerales 9 y 14 del artículo 187 del órgano judicial número 025. Esta unidad, en sujeción al artículo 20 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, procede a ejecutar la sanción disciplinaria que establece la suspensión de ejercicio de sus funciones por el transcurso de 6 meses. ¡6 meses! ¡Falta disciplinaria! ¡Lo han premiado! ¿Qué le ha hecho ese hombre a usted?
ha extinguido mi proceso a cambio de sobornos por la otra parte de la víctima, porque este tiene dinero en las Fuerzas Armadas, es miembro de las Fuerzas Armadas, es un hombre violento, me ha intentado matar, han cambiado mi proceso, lo han premiado, ahora lo vienen a sancionar con 6 meses después de que ha arruinado mi proceso de violencia. ¿Qué efecto tiene Heidi sobre el caso de la compañera que le feliciten, le sancionen 6 meses de vacación? ¿De vacación? ¿Son 6 meses pagados? Sin goce de haberes. ¡Ay, sin goce de haberes! Con todo lo que has robado, se va a ir a Punta Cana. Con todo lo que has robado, se va a ir a Punta Cana. ¿Qué efecto tiene sobre la justicia? Y la compañera ya está jodida. Ese es el problema, su caso extinguido. Él más envalentonado, más empoderado, como les gusta decir a algunos términos. Ahora les está ejerciendo mucha más violencia por la vía, porque tienen hijos de por medio, por esa vía. Porque saben que en la materia penal no le ha hecho nada, la juez no le ha hecho nada, 6 meses se va a ir a descansar, va a volver a lo mismo. No, va a volver corregido y aumentado. Es otro caso del mismo... De la misma jueza. ¿Por qué le ha hecho usted, hermana? Nos ha hecho 7 procesos penales falsos, nos tiene sin vida hace 7 años después de haber sufrido 20 años de violencia a manos de ese Luis Calzadilla, solo porque es familia del subprocurador Caleb Clemor. Por eso nos ha hecho todo lo que les ha querido, todo lo que él ha querido. Por muchos años a mi mamá le ha roto el coxis, a mí me quiso violar en más de una ocasión. A mis hermanos le ha atropellado el pie y recién su propio hermano, hijo de este tipo, casi atropella a mi otro hermano. La sanción no sirve para nada. Estamos hablando de una jueza mujer, porque aquí no hay que mitificar. Ah, jueza mujer, es transparente, falso. ¿Qué hacemos, Heidi? Con esta jueza yo creo, ¿por qué? Y ahí va nuestra segunda... Quiero explicarles, Heidi Gil, abogada, integrante de Mujeres Creando, representante de todas estas víctimas, que además venimos con documentos. No estamos viniendo con nuestras lindas caras y estamos viniendo desesperadas, con vidas destrozadas. Mañana puede ser tu hija, tu hermana, tu vecina, tu mamá, lo mismo que tú. Ese es el problema. Denuncia contra una juez, denuncia contra otra juez, denuncia contra un juez borracho que ha ido a una audiencia y lo ha liberado a su agresor. Trataremos el caso Bacarreza primero. Porque no es el único con el que hemos venido. Y ella feliz, con su papelucho de mierda. Es una fotocopia, ¿no? Me dan ganas de rompérsela en la cara. 6 meses de suspensión sin goce de haberes. Después vuelve a su trabajo. Actualmente la señora juez sí tiene varios procesos disciplinarios. No es el único proceso. Pero después de los 6 meses, ¿qué pasa? Vuelve y retoma sus funciones. ¿Para qué sirve esto? No sirve. ¿Saben para qué sirve? Para que ella crea que hace borrón y cuenta nueva, para que se porte después peor y para que sepa camuflar mejor. Son 6 meses de vacaciones. Esto es el consejo de la magistratura. Que está destrozando nuestras vidas. Una aclaración, señora Galindo. Una vez que se le sanciona a los jueces, hay una falta que establece que por 2 sanciones graves procede la falta gravísima que puede ser causal de destitución. O sea, ¿tiene que destrozar unas 100 vidas? ¿O cuántas vidas tiene? ¿Es grave o no es grave? ¿Cuántas vidas tiene que destrozar? Tiene que ser investigado por un proceso disciplinario. ¿Cuántas vidas tiene que destrozar? Le estoy explicando el procedimiento que se está siguiendo. Heidi, ¿qué pedimos? Por favor, vamos un ratito. Estamos con una jurista de primera calidad. ¿Qué pedimos concretamente? Concretamente pedimos la destitución, porque ustedes mismas han dicho tiene varias denuncias. Le habrán sancionado por una, ¿y qué es de las otras? Están en curso, pero debería ser más ágil. Ahora, el problema viene también porque es el único, o hasta hace una semana, el único juzgado de sentencia de violencia. La única juez para denunciar y juzgar tantos procesos de violencia.
Alrededor del 40% de las denuncias en materia penal son violencia contra mujeres y una sola jueza. Eso también pedimos. ¿Cómo es posible que se le dé tan poca importancia a las víctimas de violencia y pongan una sola jueza? No, pero Heidi, eso vamos a hablar con gente de mayor jerarquía. ¿Usted qué jerarquía tiene aquí? Asesora jurídica. O sea, más o menos nadita. Asesora jurídica. ¿Cuánto gana? 9. 9,000 bolivianos. Sueldazo. ¿Qué virtud tiene usted? Bueno, soy abogada, titulada hace 10 años. He entrado al consejo hace 3 meses. Estoy cursando actualmente una maestría, tengo diploma. ¿Carné del partido? No tengo. ¿Todavía no? No tengo, no soy afiliada. Bueno, 9,000 bolivianos. Hay muchas abogadas desempleadas. ¿Qué hace que usted tenga trabajo? Yo he estado 2 años en la profesión libre. O sea, sin un proceso que le caiga. No, con mis atletas. No le creo. Porque si usted supiera la mugre que es atender, tendría un poquito de conciencia y no esos ojos que se están burlando de nosotras. Búrlese de mí lo que quiera, pero no de estas mujeres. ¿Sabe la situación de la justicia en provincia? Nosotros, inclusive... Ya, mire, queremos... Mire, no quiero que seguir perdiendo tiempo. Alguien de mayor jerarquía que esta señora y usted. La representante distrital que se encuentra en audiencia en este momento. Pero no está ella en audiencia aquí. No. Ella está presente en el tribunal. ¿Desde su casa? No, en el tribunal. ¿Quién más? ¿Con qué otra persona podemos hablar que no sea un simple tinterillo? Porque me van a disculpar, pero se han ganado ese apelativo. Ustedes no tienen ningún peso. Ustedes nos están haciendo perder tiempo. Y traemos cosas muy graves. Así que, ¿quién es otra persona que tenga jerarquía que pueda venir a hablar? Debe estar así vacío, señora Galindo. Porque venimos con cartas, nadie nos atiende. No, déjenos, sí, déjenos su carta. Nuestras cartas, es decir, comunicarse. Se ha perdido tu carta, vuelve a hacer tu carta. Así nos dicen. Queremos una autoridad con mayor jerarquía, por favor. Y después ellos ya nos... Es la única, tenemos la unidad de control y fiscalización, como anteriormente se les había señalado, donde se pueden hacer las denuncias, dejar la documentación, se va a proceder a la investigación correspondiente. ¿Y qué? ¿Usted está a cargo de esa? No estoy yo a cargo, está a cargo el doctor Onofre. Por favor, que suba. Que suba. Que suba. Que suba el famoso Onofre. Yo he hablado ya con él. Un momento, hermana, un momento. Vamos a ir por partes. Que suba Onofre. Es segunda vez que yo vengo al Consejo de la Magistratura y la famosa jefanga no está. Y la famosa jefanga no está. Vamos a ver. Onofre, que suba. Sí, han ido a llamarle, por favor, en este momento. ¿Ya? ¿Y cuánto va a tardar? Que se apure. Que depende de las actividades que él está realizando. Que se apure, por favor. En este momento, lo que yo sé, están en varias inspecciones a los juzgados. No, que se apure. Han bajado, por favor. Ya. Por favor, necesito que una esté verificando que Onofre se apure. ¿Con qué hemos venido? No ustedes, una del equipo jurídico. Ahora presentaremos los casos a la gente. Heidi, tú vas a presentar compañera por compañera. ¿Por qué? Porque yo sé que podíamos haber venido, nosotras atendemos 2,000 mujeres al año. Y quien ha venido con nosotras ha decidido Heidi, no por amistad, parentela, ni nada, ni por coima, por conciencia. Tú has tomado la decisión, no yo, porque nosotras nos respetamos. Yo respeto su trabajo, ella respeta el mío. Hermana. La compañera la conocemos años, porque años está en esta lucha. Ella ha denunciado a su agresor de apellido Calzadilla. El agresor ha ido a partir de esa denuncia, porque hace tan larga, tan cansada, a ella le ha hecho no sé cuántas denuncias, robo, allanamiento, le ha denunciado de todo, a la hija más, a los hijos más. Ahora, finalmente, cuando ha llegado a juicio su proceso, la jueza Vacarreza lo ha absuelto. No, ¿absuelto? Absuelto. Y seis cuerpos llenos de puras pruebas, pero como yo la denuncié públicamente por lo que estaba
metiéndola en un cuarto a las víctimas que la denunciaban para obligarlas a desistir. Entonces, como lo hice públicamente, ella lo absolvió. Lo que no hizo en 6 años que duró mi proceso, lo hizo en 2 audiencias. ¿Qué consecuencias tiene esa absolución de la jueza Vacarreza sobre su vida? Estoy ahora en peligro, mi vida corre peligro, porque lamentablemente mi agresor tiene plata, tiene poder. Trabaja en Minera San Cristóbal, donde gana muchísima plata, familiar de su procurador. O sea, yo estoy totalmente atrapada, porque si digo algo ya me inician proceso. ¿No podemos ir a la Minera San Cristóbal? Tendríamos que ir, porque finalmente ha habido violencia, con esas pruebas ha habido, y no entiendo por qué esta jueza le ha absuelto. Habría que ir, porque si la justicia no hace nada, tendríamos que hacer algo. ¿O quieren que la gente actúe por mano propia? Hermana, yo te veo, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué no te cansas de tu mamá? ¿Por qué la acompañas? ¿Por qué estás hoy día aquí? Porque mi mamá ha sido víctima por 20 años y yo no puedo dejar sola. Sé lo que ella ha sufrido. Yo también he sufrido manos de ese tipo. Mis propios hijos, o sea, los hijos de él, tengo unos mellizos, igual no los deja en paz, ni él ni su familia. Un vasito de agua. Por favor, escuche. Hermana, siguiente caso. La compañera está denunciando al juez Foronda del Alto. Ese juez Foronda, María, y no es el único caso, tenemos otros casos. Hermanas, tienen que aguantarse, no vamos a llorar. Tómense un respiro, tómense una agüita, no sé, pero no vamos a llorar. Hemos venido a pedir justicia, no a pedir lástima. Mañana puedes ser tú la víctima. Porque tu sola condición de mujer te coloca en ese lugar. Ubícate. Y vas a ver, María, de acuerdo a todos estos testimonios, ellas denuncian y sus agresores les meten 1, 2, 3 denuncias. Es el factor común del agresor, denunciarles a ellas. Eso le ha pasado a ella. Tenía un proceso de violencia. Su agresor la ha pegado, ha cometido actos de violencia sexual contra ella. Ella ha hecho una denuncia y que el juez Foronda estaba borracho en esa audiencia. Cuéntenos, hermana, del juez, no de la agresión. Nosotros teníamos una audiencia por el mes de febrero, ¿dónde? ¿En qué juzgado? En Ciudad del Alto, en el juzgado tercero. ¿Cómo se llama el juez? Foronda. Y en estado de ebriedad le ha dado dos meses en el área de San Pedro. Cuando ya ni un mes y medio ha pasado, ya estaba libre el señor. Ahora ya trabaja. Y me han puesto agresiones de robo agravado, allanamiento, me han puesto denuncias de todo. Ahora están correteando para hacerme agarrar a mí, porque ahora ya está libre el otro señor, pero el otro fiscal que está llevando de patrimoniales no me escucha, no me entiende, porque igual está comprado. Y es más, ya quiere sacar órdenes de aprehensión. Tranquila, respire profundo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Tendría que investigarse el despacho del juez Foronda. No es el único caso de este juez Foronda del juzgado tercero de instrucción anticorrupción de Ciudad del Alto. No es el único caso, María. Libera violadores, suspende audiencias, hace perder pruebas, se pierden cuadernos, ocultan cuadernos. O sea, allá en el Alto parece tierra de nadie en materia de juzgados. Ahora, imagínense un juez que sale borracho a la audiencia. O sea, es el colmo de la falta de respeto total. Y lo ha dejado libre, señora Galindo. ¿Y qué consecuencias tiene eso sobre usted? Ahora, el hombre, como está libre, ha tomado denuncias en contra de mí. Me ha puesto robo agravado, allanamiento. ¿Qué va a pasar? Doctora, estamos tratando. Perdón. No me doctore. Ni se doctore usted, porque no son doctoras, son pinches licenciadas. Ya, le explico. El doctor Onofre dice que está desde la mañana en una inspección en el Alto. En inspección en el Alto. Estará farreando. Estará comiendo su pique macho. Estará divirtiéndose. ¿Qué inspección ni qué mierda? Estamos trayéndole. ¿Cómo está la justicia en el Alto? ¡Que venga, carajo! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Queremos justicia! ¡Queremos que nos escuchen! ¡Ahora estoy de pie! ¡No nos vamos a ir! Quiero que de verdad yo le voy a apoyar toda la señora Galindo, porque esas veces que me han dejado en el hospital un mes que no estaba arrastrándome, todo han hecho en contra de mí. Ahora tengo fuerzas y voy a ir hasta Sucre. ¿Cuál es la situación en el Alto, Heidi? La situación en el Alto es grave, María.
La violencia contra mujeres, niñas, niños en el Alto es grave y en los juzgados hacen lo que les da la gana. Especialmente en este juzgado del juez Foronda. Te digo, no es el único caso. No es el único hay caso, más casos. Sí, hay más casos. Pero las víctimas se han cansado. Tienen miedo. Sí. Tienen bueno, ¿qué miedo? ¿Quieren? ¿Qué quieren? Que la gente tome justicia por mano propia. Vamos con el caso de la hermana. Ella es la mamá también de la compañera, casi es el mismo caso. Y la está acompañando a su hija. No la deja sola, porque da miedo. Hermana, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué la acompañas? Ella es grande. ¿Cuántos años tienes? 32, señora Galera. ¿Y la acompaña? ¿Por qué? Porque a mi hija casi me la ha matado su esposo. Después su cuñado con pie me la arrojó, casi me la mató. Y no hay justicia para mi hija. Nada, el juez es corrupto aquí en Bolivia. Ya no hay caso. Tenemos miedo en nuestras vidas. Y ahora también en el Alto los fiscales igual se hacen comprar. Nos han metido robo agravado, allanamiento por culpa de eso. Ya estamos ocultados, nos tenemos harto miedo. Hay mucha corrupción. Hermana, ¿usted a qué se dedica? Yo en la casa me vendo en la tiendita, me gano el pan de cada día nomás en la casa estoy. ¿Cuánto gana diario? Me gano 10 pesitos en el día, hermana. 10 pesos en el día, 70 bolivianos en la semana, por 4 semanas, eso es lo que tiene la compañera. Hoy ha cerrado su tienda para estar aquí. Esa es la realidad, con una señora que gana 9.000 bolivianos. Y no es gran jerarca, esa señora es una pinche. Que no tiene ningún poder aquí de nada. Los poderosos paseando, dice que en audiencia, dice que en inspección. Nunca que les crea su abuela. Habrá ido, ¿qué se llama? El Onofre, habrá ido a cobrar o a recoger lo que le corresponde. Habrá ido a recoger su cuota de corrupción. Porque si no, nos explica lo que ustedes están haciendo. Hermana, el caso, explícamelo. Bueno, el caso de la compañera es de provincia, de Chulumani. Y está... ¿Cuántas horas de viaje? Es 4 horas. Y de las 4 horas tengo que salir a pedir justicia para mi suegra hasta Caranavi. Es otro 4 horas. Para mí me sale 8 horas. Y yo tengo mis 8 hijos. Tengo que atender en mi casa. ¿Pero por qué pide justicia? ¿Qué le ha pasado a su suegra? El concubino me lo ha matado a mi suegra, me lo ha degollado, me lo ha metido una escopeta por el cuello y luego me lo ha cortado con cuchillo. Ya va a ser 1 año de su fallecimiento, no hay justicia, no hay sentencia hasta el día de hoy. ¿Cuál es la realidad de las provincias? Cabrones, burócratas, infelices, gente sin valores, gente sin sensibilidad. Esta mujer es boliviana. ¡Es boliviana! ¿No se les desgarra de escucharla? ¿Cuál es la situación en Yungas, hermana? La situación en Yungas es el colmo. Un solo tribunal para todo Nori Sur Yungas. Un solo tribunal, 600 causas tienen acumuladas en ese único solo tribunal. Violaciones, feminicidios, tentativa de feminicidios. ¿Y qué pasa? Porque vienen de todas las provincias. La compañera tiene que salir de Chulumani a La Paz, de La Paz tomar movilidad a Caranavi para su proceso que se suspende, porque el personal renuncia, es mucha la carga procesal. Hagan algo, o hagan más tribunales en Chulumani uno y qué sé yo, para que no tengan que ir directamente a Caranavi todos, originalmente esas causas, porque del 2014, María, están haciendo. Pero hermana, yo quiero que, porque estas mujeres no miden, la jefanga, que nunca no le he visto la cara, segunda vez que vengo, ¿cuál es la consecuencia que tiene sobre la población ese estado de la justicia? En los Yungas sabemos que los violadores están sueltos. Porque como hay retardación de justicia, el único juzgado no resuelve, no sentencia, por el tiempo los sueltan. Las víctimas, ¿qué tienen que hacer? Escapar, porque les van a sus terrenitos, les amenazan, les amedrentan. Si los jueces les sueltan a los agresores, obviamente las víctimas están indefensas, porque la autoridad les ha dado la razón. ¿En qué se ha convertido la violación en Yungas? La violación en Yungas ya se ha normalizado. Niñas, mujeres... Niños violados. Yo quiero dejar claro que eso es responsabilidad de gente así.
Y es una pena que estas dos tengan que dar la cara por los que están todavía encima de ellas, que ya ni dan la cara. Porque obviamente, ante la ausencia de justicia, hay consecuencias, no es que no las hay. Las hay a nivel social. Es un martirio, efectivamente es un martirio. Hermana, tenemos dos casos de compañeras que no pueden salir al aire. Vas a mostrar solamente algún aspecto de su humanidad. ¿Por qué es tan grave la situación de las compañeras? ¿Quién está en aquel escritorio? ¿De quién es esa oficina? Miren, ah, no, es el de esta de aquí afuera, sus secretarios. Ya, hermana, por favor. De la compañera, su caso, lastimosamente, como de todas ellas, ha denunciado a su agresor y ella ahora ya es la denunciada. Y eso criticamos. De todas, vas a ver el factor común. Perseguidas por la justicia que debía protegerles. Eso decía la 348. Ahora ella está enfrentando un proceso. Y la juez, y a la juez que denunciamos junto con la compañera Remedios Yujra Gavincha, juez quinto de sentencia del alto. Ya he hecho yo la denuncia aquí. Porque María, créeme, esta juez es maltratadora total. O sea, en audiencia les riñe, les grita, dice, pónganse de pie, estoy entrando yo, autoridad. La jueza es otra, es funcionaria pública también. Es una pinche como nosotras. Es un ser humano, no tiene que endiosarse. No tienen que endiosarse. Como pavos reales caminan. Sí, es así, no les deja hablar. Ella, supuestamente su agresora es víctima de violencia, porque es su cuñada, víctima de violencia psicológica, ya está en juicio. Ella vive solita con su guagua, con detención domiciliaria, y esta jueza alrededor de 10 veces le ha negado salidas laborales. La compañera no la estamos enfocando porque está con detención domiciliaria. Hermana, ¿de qué se sustenta usted? Nada, trabajo lavando ropa nomás todos los días porque ya estoy más de un año y medio con detención domiciliaria. ¿Por cuánto lava ropa? La docena a 10 bolivianos. ¿Quién le lleva la ropa? No, los vecinos me tienen que, por WhatsApp, tengo que hacer movimientos, pedir ayuda, así nomás estoy sobreviviendo. Estamos con otra compañera que está con detención domiciliaria también. Sí. A ver, contanos el caso. ¿Y qué juez? La juez Gavincha. Y también... Hermana, por favor, no le va a dar información, sino que vamos a entregar formalmente. No se dejen manejar por estas funcionarias. Por favor, yo entiendo, la hermana, todas estamos desesperadas. Pero si usted venía solita, no pasaba de la puerta, hermana. Porque esta gente tiene una visión racista, clasista, colonial. Sí. No, 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 me venga. Ciudadana boliviana que estaba, imagínese el caso en el que el Consejo de la Magistratura ha tomado acciones siendo que no nos competía, solamente, y tengo las pruebas para demostrarlo, la señora... ¡Miren cómo habla! ¡No tiene ni vergüenza! ¡No tiene ni vergüenza! ¡No tienen ni vergüenza! ¡Ay, hemos atendido! ¡Esa es la situación en la que está la justicia! ¡Porque ustedes y sus jefes no hacen su trabajo! ¡No me venga! ¡Ustedes han premiado a la juez! ¡Le acabamos de demostrar! ¡Escuche! ¡Queremos que escuche a cada una! No. Ya, sin llorar, hermana. ¡Sin llorar! Heidi, ¿cuál es la situación? La situación de ella, lo mismo, ha denunciado a su agresor, su hermano y su hermana. ¡Necesitamos agua para las personas! ¡Necesitamos agua para que las personas puedan respirar! Porque están en una situación desesperada. Y la situación, lo mismo. Ellos le han denunciado a la compañera. Ella con la juez Remedios Yujra Gavincha, también del juzgado quinto de sentencia del alto, está con detención domiciliaria. Esta juez María, yo soy testigo, a ella no le dejan ni hablar, le riñe. A mí me ha gritado, ya le he denunciado aquí, ha pedido policías si yo llego a su despacho. Se cree Dios. Y ella, la jueza, tampoco la quiere liberar. Es más, por esta denuncia ya la quiere aprender de nuevo. En concupiscencia con su supuesta víctima, que son sus hermanos. Aquí, hermana.
tome agüita y ahorita va a explicar su situación. La compañera está con detención domiciliaria. Está aquí por responsabilidad nuestra. Porque nosotras no actuamos por encima de las víctimas. Queremos que ustedes aprendan también. Solo si nos organizamos, solo si entendemos, solo si entendemos que su caso, están relacionados con un sistema patriarcal. Solo si entendemos eso, vamos a poder ir a algún lado. Así estamos. Si no, lo toman como, casito. Ahora, ¿puede hablar, hermana? Respire, por favor. No estamos viniendo a pedir lástima. Estamos viniendo a pedir justicia. Yo entiendo su dolor. Pero vamos a tratar de hablar lo más claro posible. Buenos días. Yo vengo desde el 2020 buscando justicia. Mi mami falleció. Yo le cuidaba. Mis hermanos agarran un negocio fuerte de la familia para que no me sigan agrediendo ni golpeando. He puesto la denuncia y estoy en terapia. Hermana, no puede hablar, No puede hablar, porque te pasa que no puedes hablar. Te pasa, respire, por favor, explícanos. La situación de ella es, está así porque su familia ha muerto, solo son tres hermanos, su hermano y su hermana, y ella está sola. Le han hecho la denuncia porque ella les ha denunciado antes, y puedes creer, María. Lo que hay de por medio es herencia. La herencia, y puedes creer, María, que ella teniendo medidas de protección, teniendo cautelas. ¿Por qué estamos atendiendo un tema de herencia? No. Porque yo todos los días le digo a la gente, los bienes a mujeres creando no les importan. Ella misma ha renunciado a todo. Ella misma dice, yo quiero vivir tranquila, pero sus hermanos, por ejercer poder, la han hecho detener domiciliariamente por una denuncia. Ahora, estamos en el Consejo de la Magistratura y eso es importante que la gente entienda. ¿Por qué? Porque obviamente son agresores lo que, que estamos denunciando, pero hay una complicidad sistémica de jueces corruptos para que estas mujeres estén padeciendo lo que están padeciendo. A ver, Adriana, para la gente que nos está escuchando, ahorita vamos a explicar qué hemos venido a pedir, porque hemos venido a pedir algo muy concreto. Pero muy importante. Adriana, ¿cuál es la relación que existe entre todos estos casos? ¿Estamos mal del coco para traer un caso de Chulumani, un caso del Alto, otro caso de Viacha? Usted no ha hablado todavía. Su caso, hermana. Primero, ven, Heidi, explicaremos su caso. Su caso de la compañera, su agresor militar. Un proceso que ha llevado años para que llegue a juzgado, y juzgado con la jueza Vacarreza también lo ha extinguido el proceso, porque dice, mucho tiempo ya es este proceso, lo extingo, y el otro está libre, inocente de culpa. El problema es el siguiente, ¿acaso su culpa es de ella el tiempo que ha transcurrido? El tiempo es de que sus audiencias se suspendían. Miren, si tuviera una balanza para pesar, y aquí se acaba la vida de la gente. Las fuerzas. Y el dinero, porque cada una de estas estúpidas páginas cuesta plata, no es gratis. Es mentira que justicia es gratis, mentira. Tienes que sacar fotocopia, pagas. El notificador es otro dios, hay que sobarle, pagarle su coima. Igualito el juez te vende, si tu agresor tiene más plata. Hermana, usted cuéntenos. Bueno, mi caso es de la ciudad de Viacha. He sufrido violencia. Bueno, en sí era tentativa de feminicidio. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a cargo en ese entonces de la señora social María Ticona, ha volcado mi proceso a violencia. Porque él me ha querido matar. Agarro una botella de vidrio de Coca-Cola y me la ha lanzado a mí. No conforme con eso, me ha ahorcado. Ya. Ahora dígame, no vamos a... Vamos a hablar sobre el tema de justicia. ¿Cuánto tiempo ha durado su proceso? Mire, desde el 2015 hasta la actualidad, realmente la justicia es tan corrupta. He visto fiscales comprados en Viacha. ¿Qué es lo que usted quiere, concretamente? Yo quiero que mi proceso se haga como corresponde. Me lo han extinguido por tiempo, pero no porque yo no he hecho nada.
Yo me he movilizado dentro de mi proceso. Ahora, ustedes quiero que entiendan, porque esto es un círculo vicioso. Este militar que ha sido absuelto prácticamente va a agarrar a otra mujer y probablemente la mate. ¿Por qué creen que tenemos los índices de feminicidio que tenemos? Por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes. Ese es el problema. Porque esta mujer yo la veo a usted bien fuerte, hermana. La veo bien, bien, así como ching, bien, bien plantada. He tenido que tomar fuerzas. No sabes. ¿De dónde ha tomado fuerzas? Por mis hijas. ¿De dónde ha tomado fuerzas? Por mis hijas. ¿De dónde ha tomado fuerzas? De mí misma. Eso. Eso es importante. Eso es posible. ¿Y ahora el hombre dónde está? ¿Está conforme? ¿Se ha alejado de usted? Nos hemos divorciado, él está felizmente, el proceso extinguido le ha recontra favorecido en todo aspecto, las Fuerzas Armadas lo protegen, su coronel que vive, él está trabajando en el Max Toledo. Nombre, apellido del militar violento. Es oficial, Gualberto Félix Mamani Choque, es de música, y su coronel, el coronel Castro, lo protege. Nosotras vamos a hacer una base de datos, que es la que el Estado no quiere hacer, para que los hombres no puedan lavar su currículum. Para que una novia que tiene un novio militar entre a nuestra base de datos y diga, voy a ver si mi novio está ahí o no. Porque es la única manera, es la única manera de sentar un precedente. Ahora usted, ¿por qué no inicia un nuevo momento, un nuevo ciclo de vida? ¿Por qué no da la espalda y se olvida? Lo he hecho, pero no me deja. Ha tratado de impedir mi matrimonio, mi segundo matrimonio. Me amedrenta con otras personas, terceras personas. Me amedrenta en juzgado de familia. El juez Ponce saca cara de él. Lo protegen, porque es servidor público y porque es militar. Tengo violencia económica hacia mis hijas. No quiere. ¿Paga asistencia familiar? Exacto, sí. ¿Paga? Paga, apenas, ha entrado a San Pedro. Ha entrado por 1.875 bolivianos por no querer pagar. Y ha entrado a San Pedro, él ha estado recluido. Las Fuerzas Armadas, lo único que hace es protegerlo a él. Bueno, es muy grave. Entonces ahora, Adriana, queremos que explique la relación entre todos estos casos. ¿Estamos locas? ¿No hay relación? Cada caso, ¿cómo hace la justicia ordinaria? Y lo de ordinaria les queda muy bien. Porque son ordinarias. Ordinaria quiere decir sin calidad. Ordinaria quiere decir sin calidad. Ordinaria quiere decir sin capacidad. Eso quiere decir, cuando un celular es ordinario, se rompe. Cuando una tela es ordinaria, no sirve, no aguanta. Esta justicia es ordinaria. ¿Estamos mal de la cabeza? ¿Qué relación? Explícales a estas dos, a ver si reciben una lección de derecho. ¿Qué relación hay entre todo lo que hemos traído? María, antes de explicar otro caso de la compañera. Hermana, está llegando tarde la compañera y nosotras nos debemos a nuestra audiencia. Las compañeras tienen que respetar el trabajo de Radio Deseo, el amor, el cuerpo que le ponemos a esto. ¿Sí? Por favor. Ya. María, creo que la relación de todo esto es, en primer lugar, que la ley 348 se ha transgiversado totalmente. Son los agresores quienes usan la ley a su favor. Todas ellas tienen en común que están siendo también procesadas, denunciadas como supuestas agresoras. Y es extraño, ¿no?, que a pesar de que en su mayoría de casos ellas en primer lugar han contado con las medidas de protección, la ley no les ha dado esa protección y son incluso quienes están ahora con detención domiciliaria. Nos sorprende, María, cómo la justicia se da la vuelta, ¿no? Una denuncia significa ser perseguida por sus agresores y a través de la justicia. A ver, las mujeres tenemos que entender que hay una relación sistémica en todo esto y que, por lo tanto, solo si nos unimos vamos a poder resolver las injusticias que estamos viviendo cada una. Y que lo que nos cuenta el sistema de justicia del Estado es prácticamente falso. ¿Qué cosas no cumple las dos? ¿Qué cosas que dice el sistema de justicia ser no cumple?
Otro aspecto que también llama la atención, María, es que estos jueces que hemos venido a denunciar no tienen una denuncia, tienen varias, y el Consejo de la Magistratura lo sabe. Sin embargo, sigue actuando, resuelve estos casos con mucha retardación, y como en el caso de la compañera, ya no hay vuelta atrás, su proceso ya es extinguido y están jugando con vidas. No son simplemente hojas, no son simplemente denuncias disciplinarias, son vidas las que están detrás de todo esto. Heidi, ¿con qué no está cumpliendo la justicia? La justicia no está cumpliendo con los principios que dicen gratuidad. Nada es gratuito. Todas pagan, o sea, gastan, y algunos casos de feminicidio, María, hasta sus casas pierdan. Sí, las víctimas, porque el agresor no sabemos de dónde consigue dinero. No está cumpliendo con el principio de transparencia. No es transparente la justicia. Vas al juzgado, no te lo ocultan tu cuaderno, no te muestran. No está cumpliendo con el principio de idoneidad, de transparencia. No está cumpliendo con lo que la ley mismo dice, erradicar la violencia hacia las mujeres, garantizarles una vida libre de violencia. Es discurso, María. Por eso hasta de memoria creo ya me sé. Porque es discurso, no cumplen. A mí me da rabia y pena porque realmente la ley... El órgano judicial debería tener jueces probos, idóneos, jueces incorruptibles, porque tienen un sueldo. ¿Dónde quieren más dinero? Tienen un sueldo y deberían juzgar, como dice, con perspectiva de género. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Ver en una relación de agresor-víctima quién ejerce, pues, el poder. Pero cuando el agresor dice, me ha empujado, pero era en legítima defensa, ya, ese empujón es violencia contra ese pobre agresor y las persigue. Ya, a ver, nosotras hemos traído, ¿cuántas propuestas? Tres propuestas. Pues, no las vas a exponer, tres propuestas, pero no queremos exponerlas a ustedes, esas propuestas, porque ustedes no son autoridades capaces de recibir esas propuestas. Porque ustedes no me van a decir, voy a transmitir a mi jefangue, a mi jefango, a mi jefanga, y esto se va a diluir. Necesitamos que una persona responsable nos reciba las propuestas. Y no nos importa la hora que sea, pero no vamos a salir de esta oficina. Así que díganles que venga, porque el Onofre se ha debido salir escapando de aquí. No le creo que haya estado en el alto. Como se le ha señalado, señora Galindo, el señor Onofre ha ido a una intervención al alto, a juzgados, y está dentro de las funciones establecidas. Ay, por favor, ya dígame, ¿va a venir o no? Yo desconozco si el doctor Onofre quiere bajar a nosotros. Ya, vamos a ver, me da el celular del Onofre. Me da el celular del Onofre, por favor. El celular de Onofre. ¿Cuál es el cargo de Onofre? Esa vez, anteriormente se habrían reunido. ¿Cuál es el cargo de Onofre? Encargado de la unidad de control y fiscalización. Ya. ¿Me da el celular, por favor? ¿Puede ir a solicitar directamente, no, por no favor? No, no puedo ir a solicitar. ¿Me da el celular de Onofre, por favor? ¿Qué lo protege? No lo estamos protegiendo. ¿Me da el celular de Onofre? Yo no estoy... ¿Me da el celular de Onofre? Yo no lo tengo, la verdad. No tengo por qué. No lo tengo. Está pasando la bomba. Se está riendo hace horas de nosotras. Ya, a ver un ratito. Quiero que entiendan. Quiero que entiendan. No, un ratito. No. Nos está dando el celular de Onofre, guarda eso. Denos una solución. Denos una solución. Quieren sacarnos. Gasificarnos, sacarnos a rastras, paguen el costo político de ese desalojo. Porque no nos vamos a ir con las manos vacías. Porque no podemos jugar nosotras con estas mujeres, con sus sentimientos, con su tiempo y con su sed de justicia. Ustedes pueden jugar, vuélvase mañana, yo no. Heidi, no. Mujeres Creando, no. ¿Me da el celular de Onofre? Como le señalo, puede ir a solicitar a la... ¿Se dan cuenta? ¡Cueruda! 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 Está cuidando su pega.
Díctame el celular, Sergio. ¡Tenemos! ¿Quieren el celular de Evo? ¡Se los paso! ¿Quieren el celular de Arce? ¡Se los paso! ¡Nosotras estamos aquí porque queremos hablar con una jefa! ¡Que alguien nos escuche! ¡Con una jefa! ¡Estas son dos pinches! ¡Aunque ganan fuerte! ¡Ella gana 9,000! ¿Y usted? Es la misma escala salarial que tenía. ¡Otros 9,000! Ya. Vamos a atención público. No va a contestar lo que quieran. Número de teléfono del señor, número completo, nombre completo y cargo. Onofre Mamani. Onofre Mamani, cargo. Fiscalización. Encargado de la unidad de control y fiscalización. O sea, ¿cuál es su trabajo? Controlar y fiscalizar todo lo que es el órgano. Esto no debería estar pasando. Si Onofre haría su trabajo. Si tuviera conocimiento de... ¡Ay, no tiene conocimiento! El juez borracho que ha sesionado ha salido en los medios. Sí. Ha salido en todos los medios. Bueno, díctame el número de Onofre. 701. 701. 48. 677. Luego de la señal, dejar mensaje tiene costo. Móvil de Entel. El número de teléfono 7014867 no está disponible. Deje su mensaje después de la señal. Esa es la respuesta. Denme una solución. La señora bien que ha hecho en sentarse. Vamos a traer las salteñas, las frazadas y aquí nos vamos a quedar. Deme una solución. Deme usted una solución. Como usted había señalado, señora Galindo, usted iba a presentar acá las denuncias, hágalas llegar directamente. ¡No, hágalas llegar! ¿Usted sigue algún otro chiste? ¿Algún otro chiste? ¿Algún otro chiste? Ya, por eso. Son 5 veces que cuento la denuncia. A ver. Nunca, jamás tienen tiempo. Me han puesto en esa oficina. Déjelo ahí. Ven y a hacer su seguimiento. Véngase en 3 días. Véngase en 4 días. ¿Dónde está? Don Santo, la copia de tu denuncia. Se ha perdido la copia de tu denuncia. Se ha perdido la denuncia ahí, señor María. Después me hacen sentar en vano. ¿Cuántas veces más? Aquí nos vamos a quedar hasta que venga. Alguien nos tiene que dar solución de todos nuestros casos. ¡Que baje del alto! ¡El Dios Todopoderoso! ¡El alto es aquisito! ¡Deme una solución! Que ¡miren cómo se secretean! No, está bien que cuando baje, el doctor Onofre reciba las denuncias. Como bien lo hemos dicho, no, es él. ¡Que baje ahorita, carajo! ¡Que deje de cobrar su cuota! ¡Hemos venido desarmadas! ¡No le vamos a hacer nada! ¿Qué quieren que sea el siguiente paso? Les pregunto. No queremos... ¡Tengan conciencia! A veces no queremos dividir ya. Hay un... Hermana, por favor. Siéntese y tranquilícese. ¡Claro que queremos vivir! ¡Claro que queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Por eso estamos aquí! Queremos justicia. De una vez queremos justicia. ¿Hasta cuándo va a estar así? Mucha corrupción en Bolivia, en vano tenemos jueces. ¿Y la jefanga ya han pasado cuánto? Deme el celular de la jefanga. No, escuchen, están en audiencia todavía. Adelante. Están llevando audiencia, como le señalo, puede escuchar usted, señora Galindo. ¿Cuál es la solución? Como el señor, si usted ha dicho que va a esperar, espérele, por favor, entonces, al doctor Onofre, hasta que baje directamente él del alto. No, pero pues igual espere. Tiene que venir. ¡Deme el teléfono de Onofre! ¿Le ha hecho conocer que estamos aquí? Porque a usted, su amiguita, le va a escuchar. Usted que es su amiguita, le va a escuchar. Que nos saque foto, pues. Que nos saque foto. ¿Acaso no es justo lo que estamos haciendo, hermano? ¿Es justo o no es justo lo que estamos haciendo?
Licenciada, no, está bien lo que están haciendo, no, está bien. Usted no tiene que decir si está bien o está mal. No, no, estoy defendiendo. Pero usted entiende. Claro, todos entienden. Entiende, pues, entiende, entiende, entiende. El policía entiende, la dulcera entiende, la frutera entiende, el chofer de taxi entiende, y ellas no entienden. Ojalá que nunca les pase lo que a nosotros nos está pasando. ¡Les va a pasar! ¡Les va a pasar! ¡Les va a pasar con sus hijas, o con sus hermanas, o con sus madres, o con sus amigas! ¡Les va a pasar! Disculpa, señora Galindo, pero ese tipo de situaciones, nosotros nos ponemos en el lugar de las señoras, estamos tratando de encontrar una solución. ¿Cuál es la solución? Esperen al doctor Onofre, porque el doctor Onofre es el que... ¡Quiero saber si voy a esperar 5 minutos, 10 minutos, 80 minutos o 88 horas! ¿Cuánto? Es la marcha que ha llegado, es muy difícil que el doctor Onofre... ¡Por la chacanchada se viene facilito! Ya, por esa misma razón, esperen, por favor. ¡Quiero saber cuánto tiempo! Vamos a hacer que el personal de la unidad de control y fiscalización... ¡No! ¡Dígame cuánto tiempo! Desconozco el tiempo, como le señala. ¡Que suba ese personal! Sería lo mismo los pacientes. ¡Que suba ese personal! Puede ir a solicitar, vamos a... ¡Que suba ese personal! ¡Que suba su secretaria! ¡No! ¡Llámele y que suba! Tengo que ir a llamar del interno. ¡No! ¡Llámele de su celular! No tengo los números. Lo siento, no tengo los números. Por favor, che, Adriana, que le pasen los números de Onofre a esta señora. No, del personal. Ellos nos van... Digo, por eso, que le pasen los números de la unidad de fiscalización. Aquí el método es, me lavo las manos en tu cara. Ese es el método. El método es vuelva mañana. El método es no está. El método es páseme por escrito. Y el método es, este es el espacio que les queda. Siéntense, siéntense cómodas. Siéntense cómodas. Estén cómodas, acomódense, compañeras. No, ella no la está enfocado. No, no está bien que le grabes y te dijeron que no le puede grabar a ella. Estamos esperando, ¿de qué piso tienen que venir? De planta baja. De planta baja. ¿Cuánto tiempo se tardará en subir de planta baja? Un minuto, ¿no ve? Un minuto. Hermana, no discuta, por favor. Déjese tranquila. Bien que las compañeras se han sentado, las otras compañeras que se sienten también, jálense sillita, hermanas, y nos vamos a sentar aquícito. Allá hay una silla, mire, hermana. Allá hay una silla vacía. Esa sillita, jálese. Allá hay una silla vacía. Aquí nos vamos a sentar. Por favor, acerquen sus sillas. Aquí nos vamos a sentar. Hermana, jálese esa silla. Eso, yo no quiero. Siéntense ustedes. Siéntense, hermanas. Acerquen las sillas. Aquí vamos a hacer una barrera humana y que Onofre nos diga cuándo va a ser el milagro. Y si quieren desalojarnos, paguen las consecuencias políticas de hacerlo. Paguen las consecuencias. Ven, Adriana, por favor. Me informas al aire, hermana. Nosotras no tenemos nada que ocultar. Todos están escondidos en sus oficinas, María. Nadie tiene el número. Señala que no conocen. Esa es la mierda. Mujeres que vienen desde Chulumani. ¿Se podría hacer las cosas de otra manera? Si tú estuvieras en el lugar de ella, ¿qué harías, Adriana? ¿Para qué? ¿Por qué por ahí no tiene ideas? Sugerile. Simplemente daría el número, porque no hay por qué encubrir un jefe. La dignidad está más allá de un cargo. Y solo estamos pidiendo el número telefónico para hablar con él y que escuche a las víctimas. O que ella se comunique con él, ¿sí? Porque Onofre no nos responde y le diga a usted, estamos pidiendo algo súper racional, que Onofre se comunique con usted o con usted y nos diga si va a estar en 10, en 15 o en 20 minutos. Y nosotras con eso
Nos vamos a quedar tranquilas, porque somos gente muy serena. Nuestra lucha es una lucha larga. Y sabemos que ustedes no tienen ninguna capacidad de entender ni de recibir nuestra propuesta. Ni intelectual, ni burocrática. Por favor, le pido, comuníquese usted con Onofre y díganos, o comuníquese usted con Onofre y díganos cuánto tiempo lo vamos a esperar. Como le digo, yo no lo tengo el número y ¿por qué no? Yo se lo paso porque a mí no me va a escuchar. Pásaselo en un papelito, por favor, hermana. Yo se lo pondré, a ver, aquí préstame. Ella estaba tomando notas, unas notas así bien precarias, ¿no? Haciendo simulación de que... ¿Cómo quiere atender? Como si quisiera atender. ...contradicción respecto a los elementos de prueba, porque vuestra autoridad ha hecho mención a elementos de prueba, pero nunca hemos visto, y en este marco, conforme... 7014867. Por favor, Adriana, te voy a pedir otra cosa. Quiero que verifiques si la presidenta del Consejo de la Magistratura está o no en... No quiero que lo verifiques, porque no les creo. Yo no les creo nada. Porque para ser funcionario público hay que saber mentir. Es el número de Onofre. ¿Con quién ha hablado? Un asunto personal, ¿no? Heidi, ¿crees que esto que estamos haciendo es ilegal? María, hace 15 minutos ha finalizado ya su audiencia, así que... Ya, entonces llame a su jefa. Hace 15 minutos ha finalizado la audiencia. Hace 15 minutos ha finalizado la audiencia. Se le ha señalado un momento que estaba ella personalmente en la audiencia. Sí, pero ha finalizado hace 15 minutos. Pero de manera personal se le ha dicho, no está acá. Se le ha dicho, pero hace 15 minutos ha finalizado. Es aquí cerca, que venga. Que venga la jefanga. O sea, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Una grabación? Otra audiencia, pero la ya. De ella... La de ella ha finalizado... Dejar mensaje tiene costo. Ya. Llamen a su jefanga. No tenemos el número de la... No tienen el número de la jefanga. No tienen el número de la jefanga. No tienen el número de la... A ver, Heidi, ¿qué piensas de esta situación, de lo que estamos haciendo? ¿Hay algún acto ilegal en lo que estamos haciendo? No, porque tenemos el derecho a la protesta, a la petición constitucionalmente. Tenemos el derecho a entrar a una oficina pública y ejercer nuestro derecho a reclamar por ese servidor público que no está cumpliendo su trabajo. Que no está en su lugar de trabajo, en su hora de trabajo. Y nosotras venimos con muchas mujeres a un planteamiento muy serio. Son tres puntos que los va a exponer la compañera. No los voy a exponer yo, porque yo no soy más que un medio profesionalmente. Entonces, no es contra ustedes, compañeras. Llamen a la jefanga. Ahora, como bien lo ha mencionado, ya ha terminado la audiencia, supongo que si la... No, sin supuestos. Yo porque no me... se puede ir a comprar chicle, se puede ir a comer su salteña. La agenda de la representante. Yo no ¿Y a sé... quién tiene la agenda de la representante? Su secretaria. No sé si tiene alguna actividad después, pero como ya se le ha demostrado también, el doctor Onofre lo tiene... Usted, un ratito, están jugando con nosotras, como si fuéramos muñecos de peluche. Cuidado, compañeras, porque arrieras somos y en el camino nos vamos a encontrar. Cuidado, y esto no es una amenaza, esto es una realidad. Sí. Ahora, ¿cómo le...? ¿Su audiencia dónde era? No sé, el doctor sabe el dato exacto. Doctor, venga, por favor, aunque no debería doctorearse. Llámalo, por favor, Heidi. ¿Quién es el teléfono para llamarle? ¿A quién? A usted, que de un casito. No, hermano, pero no ve que estoy trabajando. Ella.
Estaba en la sala constitucional, aquí en la Genaro San Ginés, o sea, ya podía ver. ¿Puede venir la secretaria? La secretaria dice que salió a notificar, solo está la pasante. Claro, lo que hacen es irse, dejar el barco hundiéndose, y las ratas son las primeras en salir. Eso es lo que hacen. Es que es que los pasantes son más cumplidos que los jefes. Totalmente. Llame a la jefa. Estaba en la Genaro San Ginés, llámela. Podemos solicitar a secretaría, por favor, su número. ¿Ha escuchado que no está? ¿O no ha escuchado que no está? No me grite, por favor. ¿Ha escuchado que no está o no ha escuchado? Yo me voy a retirar, perdón. No, no se va a retirar. No se va a retirar. No se va a retirar. No, usted... no se va a retirar, ay pobrecita. Entonces, no se va a retirar. Lo siento mucho, yo no le voy a responder si usted me grita. Sí, por favor. Sí. En el marco, al igual. ¡Ay! Se están lavando las manos con las mujeres. Se están lavando las manos. Se están lavando las manos. Se están lavando las manos. Se están burlando. Nadie lo está haciendo. Nadie lo está haciendo. Solamente hemos dicho que esperemos al doctor Onofre. ¿Quieren tomar asiento? Y ¡no! ¡Vamos a esperar a la jefanga! ¿Cómo se llama la jefanga? Carminia Martínez. Usted anteriormente ya había mencionado eso, señora. Usted conoce el nombre. ¿Cómo se llama su jefanga? Carminia Martínez. ¿Cuánto gana? Desconozco. ¡Uy! ¡Abre así! ¡Desconozco! ¿Nunca se ha fijado la planilla? Las planillas las maneja la DAF. ¿En carretilla más recibe su sueldo? ¿En carretilla recibe su comisión? Llame a su jefanga. No tenemos el teléfono de la jefa. Nosotros nos comunicamos con la secretaria. Ella es encargada. ¿Algún otro chiste? Ahora hace un momento hemos hablado del doctor Onofre. Por favor, tomen asiento. Llega el doctor Onofre y le menciona lo que... Vamos a hablar con la jefa. Ya más cerca. Si no tiene ninguna actividad, nos van a hacer esperar hasta que nos aburramos y luego nos vayamos. Nunca va a llegar el doctor Onofre. Y ese es el trabajo que hace el Consejo de la Magistratura. Imagínense cómo estarán los jueces fiscales pues allá en el alto. Por eso deciden lo que imagínense. Quieren. Si ellos están aquí así, la cabeza, supuestamente la cabeza, imagínense cómo estará el cuerpo allá arriba. Peor la base, que somos nosotras, las humilladas, las amedrentadas. Peor nuestros hijos, imagínense cómo están. Hasta tenemos que cambiarles de colegio para que no los persigan. ¿Se da cuenta todo lo que nos está pasando día tras día? Si aquí la cabeza está mal, imagínense cómo está el cuerpo. Imagínense, si aquí no nos quieren atender, ¿usted cree que arriba nos quieren escuchar? Por el simple hecho de que nos han puesto denuncias, porque nos han el agresor ya le ha pagado al juez. ¿Usted cree que nos quieren escuchar? Nos cierran con la puerta en la cara, se hacen la burla de nosotras. Se ríen en nuestra cara. Por eso estamos aquí, para que alguien, de verdad, alguien, se ponga en nuestros pies, en nuestros zapatos, porque estos zapatos ya se han cansado de caminar. Aparte que tenemos que demostrar que hemos sido víctimas. Imagínense, ahora estoy fuerte, ahora estoy de pie y voy a llegar hasta Sucre para hacerle votar a este juez. Ahora estoy de pie, porque cuando me han destrozado todo no podía ni caminar, estaba arrastrada en una cama. Ahora tengo fuerzas. María, también sería la solución irnos a Sucre. A ver si allá nos escuchan, porque no, en materia María, de... a ver cuánto es, solamente en pasajes. Porque en fiscalía solamente también. En pasajes. Esta gente tiene que hacer su trabajo, carajo. Esta, sus jefes, el Onofre, tienen que hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cobrar a los jueces corruptos para que no les toquen? ¿Para que pongan de bajito los procesos? ¿Para que lo hagan perder? Hermana, jálate una silla, me da pena que estés de pie. Jálenle una sillita a la Heidi. No, ustedes siéntense ahí, porque de aquí no van a salir. Hasta que llegue su jefanga. No, hermana. No, no, hay emitir informe. No me diga. Emitir informe. ¿Usted trabaja? No me haga reír. ¿Usted trabaja? ¿Usted trabaja? No me haga reír. ¿Para quién trabaja? Para el Estado. Aquí está.
Aquí está la gente para la que le tiene que trabajar. ¡Trabaje para ellas! ¡Trabaje para ellas! ¡Trabaje para ellas! ¡Trabaje para ellas! ¡Llame a su jefa! ¡Qué linda pregunta! ¿Y qué ojos con los que lo pide? ¿Por qué no le llama? Una mujer que ya no tiene ganas de nada. Sí, señorita secretaria, la abogada Enrique Muñoz, la defensa del señor Juan Maturana. Llame a su jefa. Llame a su jefa. Díganos cuándo nos va a recibir. Yo no le puedo decir cuándo. ¡Llame a su jefa! ¡Llame a su jefa! Por favor, presionen, chicas. Adri, allá afuera, para el tema de la jefa. Que nos dé cuándo nos va a recibir. Ya, una sola, una o las dos. Una sola, una sola, una sola. O tú, o Heidi, o tú, Adri. Deberían estar haciéndonos curar nuestro cuerpo. Y si uno denuncia, se vuelve víctima ya del juez, porque el juez donde te ve te agrede. A mí por lo menos la vacabeza donde me ve, sí, me grita, sí, me quiere son pegar. Bien atrevidos son, porque aquí ya han recibido su plata. Pegar y nadie hizo nada. Todo el mundo defendía a la vacabeza porque era disque juez y ya estaba suspendida. Vacabeza corrupta. La vacabeza es lo peor que hay. Esa mujer ha jugado con la vida de muchas mujeres aquí. Y hay más víctimas que no están presentes, sí, acá. Con miedo, porque le tienen miedo. Hay más víctimas que están pasando peores cosas que nosotras, y sabe Dios si están vivas, o están escondidas, o están a punto de que las maten. La 348. Un momentito, ¿cómo? Me acaban de pasar el número de la doctora Martínez, lo vamos a llamar. ¿Ya? Muchísimas gracias. Toda la mañana perdiendo el tiempo aquí, ni siquiera podemos ir a nuestro trabajo.
¿Puede ponerle, por favor, altavoz? Yo no voy a hablar. Mándale WhatsApp y que le responda. Tampoco responde. Porque claro, cuando nosotras vamos a un lugar, eso corre como dinamita, como pólvora. El que nada debe, nada teme. De Dios, gracias. Por favor, indíquele que estamos con documentación, que estamos con equipo jurídico y que estamos con tres propuestas que queremos que nos escuche. Solamente queremos que nos escuche y nos diga, voy a analizar en 5 días, en 20 días, en 8 días, las tres propuestas que tenemos. Por favor, indíquele, eso es lo que queremos. No estamos viniendo a pedir que metan a un tipo a la cárcel o que nos hagan un favor, no. Estamos viniendo con tres propuestas fundamentales, bien elaboradas por el equipo jurídico. No estamos viniendo con otra cosa. No estamos viniendo tampoco a jugar, porque yo no puedo jugar con estas vidas. Ya se ha comunicado ella. ¿Qué te han dicho? ¿De dónde has conseguido? De abajo. De su oficina. Por eso estás tan blaquita, ¿no? Y que no está, que se ha ido a hacer seguro fiscalización a juzgados, algo así me han dicho. ¿Quién? El doctor Onofre. Claro. Se ha ido a cobrar la cuotita que le tiene que llegar por liberar a este, por no juzgar a este otro. Esa es cuotita que le llega, ¿no? Y su oficina sí no está, he visto, no está. No, ahora el teléfono es el mismo, creo, ¿no? El que me han dado, sí. Ya. Sentate, hermana, descansa un ratito. Sí, juez, la palabra, por favor. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor juez. El abogado Ricky Muñoz, representación del señor. Hermana Galindo, fijaremos fecha para volver y presentar esa propuesta. Estamos en eso, hermana, estamos en eso. No nos vamos a ir sin fecha. Hora que salga públicamente. Sí, María, y sería ideal con el enlace departamental, porque las otras, no críticas, no, las otras situaciones tan complejas dentro del Poder Judicial, tenemos que hablar con ella, además de estas denuncias. No, pero estamos hablando no de Onofre, estamos hablando de la jefanga, que le llamo yo. A ella. Porque no quiero ni aprender los nombres de sus puestos, porque es un enredo que se los dedico. ¿Cómo se llama la jefanga? Ay, no sé, Carmiña Martínez. ¿Cuál es el cargo que ocupa? Es el enlace departamental con Sucre, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Mire, mire, señora jefanga, si no quiere que yo venga y no quiere verme en la cara, le entiendo perfectamente. Es ella la responsable jurídica. Con la otra compañera, que también es abogada, formada, y con el conjunto de víctimas, que estamos viniendo con tres propuestas de fondo. Escucharnos la recolocaría a usted en un buen lugar, le convendría. Yo también puedo venir, como Radio Deseo. Si quieren que me ponga masking, me pongo, no hablo nada. Pero es urgente que escuche a las mujeres, que se dé cuenta usted que el aparato de justicia es un aparato de destrucción de la vida. Estas personas están aquí porque no pueden más. Hoy día es jueves, jueves en la mañana. Tendrían que estar trabajando, ganándose su pan. No son personas con mucho dinero. Son las personas que ganan el día a día. Si están aquí, es por desesperación. Y la desesperación es algo muy grave. Bueno, ¿qué le ha dicho? No tengo audiencia, por favor. No. Está empezando mi audiencia. Qué pena, qué pena. Que le sustituya cualquiera. Es que no puede ser. A mí me dan un resultado. A mí me dan un resultado. Y yo, encantada, me voy. Porque ustedes me perjudican a mí, yo les perjudico a ustedes. Ya no veo otra posibilidad. ¿Cómo es, hermana? Ma, y ella le ha escrito, no me ha respondido. ¿Puede verificar? ¿Le ha leído? No, está.
es lo único que tengo, señora Galindo. Yo le apoyé en todo lo que he podido colaborar ahora. Si gusta, por eso, como se ha señalado, puede esperarle al otro Onofre. Tenemos varias actividades también nosotros que tenemos que realizar. Pero el Onofre no va a venir, ya sabe que estoy aquí. No. El Onofre se ha salido corriendo porque yo he llegado, señora. ¿Usted cree que yo soy sonsa? Como se le ha señalado, por favor, si gustan, pueden esperar. No hay ningún problema. No me estoy lavando las manos, porque en esa parte, como le he señalado, le corresponde a la unidad de control y fiscalización realizar la investigación a las denuncias que ustedes hagan. No nos corresponde a nosotros. Como ya, historia. Pero no. Es la única gente que hemos podido hallar. Claro, y no por esa misma razón estamos tratando de ubicarlo al otro Onofre. Si gusta, puede esperar afuera. Hasta no momento, voy a estar vamos esperando a hacer nosotros el seguimiento hasta que llegue. Entonces, espera acá. A usted se alejó de su audiencia y porque no hay otra manera de presionarlas. No hay otra manera de presionarlas a ustedes. No hay otra manera de que escuchen a la gente. No, pero, a ver. Hemos escuchado, la gente se ha tomado nota. A ver, Heidi, ¿qué vamos a hacer? ¡No, se ha tomado nota! ¿Usted cree que...? Pero necesitamos también tener el número de casos. ¿Ustedes creen que esto es tomar nota? ¿Ustedes creen que es...? ¡Ustedes no van a hacer nada! ¡Ustedes son las pinches! Nosotras vamos a saber plantearlo y la jefa no llega por eso. Porque la jefa tiene que dar respuestas más concretas. Porque aquí lo que hay es una cadena entre sus jefes y los jueces corruptos, una cadena de corrupción. Lo que cobra un juez corrupto llega en su proporción determinada aquí, y no me digan que no. Y por eso estas mujeres están padeciendo lo que están padeciendo. Estamos viniendo a hablar de un problema estructural. Ahora, no jueguen con la vida de la gente. No jueguen con la vida de la gente. No jueguen con la vida de la gente. Queremos hablar con su jefa, porque yo sé que ustedes no pueden asumir responsabilidades que no son de ustedes. Pero por lo menos a su jefa la pueden decir, por favor, día, hora. Día y hora. Día y hora. Y yo no le puedo creer hasta que no sea... Porque primero era que no tenía. Después había tenido. Después había tenido. Al Onofre también. Día y hora. ¿Es ella? Doctora, ¿cómo está? Dígame. Sí, así es, doctora. Ya. Ya, ya, muy bien. Ya, enseguida, ya, me comunico. Hasta luego. Acaba de señalar la doctora que está en una reunión en este momento, que por favor tomemos el celular de la... Escúcheme, no. Escúcheme primero, escúcheme. El celular de la asesora, ella se va a comunicar con ella para recibirles a las afectadas. No, que me dé día y hora y nos vamos. Si puede. No, que ella me dé día y hora y nos vamos. Le juro, dígale. Deme no. El número, yo le paso en este momento. No, porque eso es de intermediar. Usted nos dice públicamente, públicamente, porque el público está mirando día y hora. Y puede ella imponer las condiciones, no tengo ningún problema. Hablar entre abogadas, perfecto. Hablar con las víctimas, ya, perfecto. Entonces, día y hora, día y hora. Yo le paso el número. No, día y hora, usted. Día y hora. Nos no, va con... Nos... No, no le puedo dar yo un día y hora. Hey, por eso por le favor. Dije, eso es lo que se me explica. No, toma el teléfono de la jefanga, que no tengo otro término. Es que se me cruzan los cables a mí también. ¿Qué se llama? ¿Cuál es el cargo que tiene? Encargada distrital. ¿Cuál es el número? Ah, sí, 41. Ah, 41, 7241. Por favor, espéreme su número para tenerlo, por favor, apuntado. ¿Carmiña? Sí, su número, por favor, disculpe. Anótese acá, mejor. No hay problema, nuestros números son públicos porque nosotras no tenemos nada que ocultar. Nosotras no tenemos nada que ocultar. Nosotras no tenemos ninguna doblez. Estamos aquí por ellas y con ellas. Y por
por favor, llámala y en altavoz, si es que te responde, si no. No, 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 mándele entonces usted un mensaje, que nos diga día y hora y nos vamos. Así es. Eso nomás queremos, quiero que nos escuche. Día y hora y nos vamos. Nos vamos. Incluso puede poner condiciones, que yo no tengo problemas sobre eso, porque realmente hay un montón de burócratas que no me pueden ni ver. Dos minutos, hola. Hola, con la doctora Carmiña, con la doctora Carmiña. Sí, ella habla. ¿Cómo está? Le habla la abogada Heidi Gil y estamos con María Galindo para pedirle una reunión públicamente, que nos agende una reunión porque es urgente darle a conocer. Mire, doctorita, con mucho gusto, yo tengo una agenda que cumplir, yo no estoy paseando ni estoy comiendo nada, estoy en reunión. Yo la voy a atender, doctora. Déjeme terminar mi reunión y yo le voy a devolver la llamada para que podamos revisar. Públicamente que dé día y hora. Públicamente queremos que nos dé un día y una hora para venir, porque estamos con un grupo de mujeres que ya no pueden estar. Una incluso tiene una niña, una bebé, y esperar a una cita no podríamos. Ahora, yo le digo ahora, saliendo de mi reunión yo les puedo llamar y si no quedaremos para el día martes a las 9:30 de la mañana, por favor. Martes 9:30 de la mañana, ¿en dónde le buscamos? En la representación distrital, yo me voy a anotar, ni bien salga, por favor, y las voy a esperar. Representación distrital, ¿calle nos puede dar? ¿Oficina, piso, todo? Es pues donde están ustedes esperando. Ya, doctorita. Es que queremos saber bien dirección. Ya. Martes 9:30, agéndenos, vamos a estar aquí. Punto. Podemos transmitir por radio. Voy a esperar a usted y a las afectadas, por favor, con las denuncias específicas que ustedes tienen, ¿de acuerdo? ¿Podemos transmitir públicamente? ¿Perdón? ¿Podemos transmitir públicamente esta reunión que vamos a tener con usted? No, yo con todo gusto. Lo que no voy a permitir es que haya agresión como están haciendo al personal que me acaban de informar. No está bien eso. No, nadie está agrediendo a nadie. Vamos a estar entonces. Gracias. Con todo gusto yo les voy a atender y les voy a esperar. Que no me estén diciendo que estoy saliendo a comer o a pasear, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Gracias, hasta doctora. Luego. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Bueno, hermanas queridas, compañeras, martes 9:30 de la mañana aquí con la doctora. Bueno, no la doctorearé tampoco. Vamos saliendo. Dejaremos trabajar con la abogada y con Adriana. ¿Qué es? Todos los números. Todos los números de cómo has conseguido. ¿Cómo has conseguido? Ah, mira. Mostraremos. Aquí está. Esto voy a necesitar yo urgentemente. Consejo de la magistratura. Y es que no he revisado bien. Toma tu celu, hermana. Ella, Adriana, es tan delicada que ha empezado a recoger los papeles que hemos botado. Ese bolso. Bueno, ahora despedida apoteósica. Esa es su oficina. A la jefanga, representación departamental del Consejo de la Magistratura, le ha ofendido que digamos que está paseando, que está comiendo, le ha ofendido. Nos disculpamos con ella. Vamos a venir el martes 9:30. Yo no voy a tomar la palabra, pero vamos a transmitir la reunión por Radio Deseo en mi programa. No voy a decir ni hola. Va a conducir la reunión Heidi Gil y Adriana Pérez, las dos abogadas. Queremos, además vamos a venir con propuesta, con denuncia, con documentación. Con todos los cuerpos. ¿Y por qué vamos a venir? No van a venir solo ellas dos y ellas no. Ellas van a venir. ¿Por qué van a venir? Porque son las personas afectadas. Porque son los cuerpos que están sufriendo.
y porque los burócratas no entienden si no ven a la gente. Queremos que la señora consejera, no sé qué, vea que no nos estamos inventando. Le vamos a hacer las propuestas y le vamos a pedir que nos dé un plazo para darnos una solución. Porque tampoco vamos a venir de paseo. No hemos venido a perjudicar su trabajo. Hemos venido a presentar unas propuestas elaboradas no por María Galindo. Dejen de aplaudir a María Galindo. Aplaudan al equipo. Ellas se han sentado, ellas han pensado, ellas han revisado la documentación. Felicidades, hermanas. Aquí está la lista del Consejo de la Magistratura. Y bueno, hemos conseguido algo muy pequeño, que nos reciba, que nos escuche, que escuche las propuestas. Hay que venir ese día, ella va a definir la hora, vamos a venir igual en grupo, temprano. No puede ser que una llegue más tarde, la otra llegue más tarde. Hay que tener compromiso, ¿ya? Hermanas, ¿qué piensas de lo que hemos conseguido la audiencia? Bien, estoy alegre para el día martes. Ojalá nos escuche. Estoy feliz, hermana. Sí, justamente, doctora María Galindo. No me doctore, María soy. Hemos conseguido la respuesta, pero ojalá nos pueda escuchar, porque yo vengo desde Los Yungas y a mí me sale largo el viaje. Yo quisiera también que me entiendas. Piensen. Muchas gracias, María. No, eso está prohibido, porque no es un favor. Es una alegría. Pienso que era solamente facilitarnos eso y evitarnos toda esta situación. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy tranquila porque sé que lo van a recibir gracias a usted el martes. Vamos a venir con documentos, hermanas. Vamos a venir con documentos. No venimos con caprichos. Vos, hermana, ¿qué dices? Estoy llena de expectativa por esa reunión. No jueguen con las esperanzas de la gente. ¿Cuántos años tienes? 27. Esta es una mujer súper inteligente. Al tiro. Yo me he dado cuenta. Hay expectativas, hay esperanza. Con eso no se puede jugar. Hermana querida, no le enfoques. ¿Cómo se siente ahora? ¿Un poquito mejor? Más tranquila y voy a estar fuerte. Porque tengo que vivir y vamos a hacerlo juntas. ¿Saben qué, chicas? Tráiganse en una botellita matecito o algo. Porque una tiene que estar tranquila. ¿Han visto? Yo me traigo. Hay que traerse un matecito, ¿ya? Para estar tranquilas. Vos, hermana, ¿qué piensas? Pienso que nos hubiéramos evitado tanto show. Nos tenían que haber dado el número fácilmente, pero ya hemos logrado algo, por lo menos. Estamos felices. Bueno, nos hubiéramos evitado el show, es verdad. Pero ¿saben qué? Así nomás es. No hay otras maneras. Vos, hermana, ¿qué piensas? Yo estoy feliz, compañeras. No solamente somos nosotras. Somos 1,000 mujeres en el Alto y a nivel Bolivia. Y de verdad, con esto por lo menos algo. Y nos vamos a unir con los de Sucre y vamos a hacer algo más. Porque somos 1,000 mujeres que no somos escuchadas y que estamos tan reprimidas, pero nos vamos a levantar. Gracias. Nos tenemos que levantar. Ahora yo les voy a mostrar, no sé si esto estará cerrado, pero aquí hay está cerrado, ya qué me importa. Bueno, hay una sala de reuniones. De manera que nos va, que las, está allá. Bueno, salen a mirar. ¿Usted qué piensa, hermano? La verdad es ese, señora María Galindo, lo que están haciendo, reclamando las señoras también, ¿no? Pero está bien, ¿no? Pero hoy la doctora ya ha dicho de que va a haber una reunión, está bien, ¿no? Ya. Bueno. Entonces, yo también estoy contenta, Heidi, Adriana, la esperanza de estas mujeres está en sus manos, porque ese día yo voy a realmente, casi le voy a decir al Sergio que venga, no estoy segura si voy a venir o no, pero lo que es claro es solamente vamos a transmitir. La esperanza de ellas está en las manos de ustedes. Yo sé que eso ustedes lo saben sobradamente. ¿Qué piensas de esta audiencia, Heidi? ¿Cuáles expectativas? Bueno, las expectativas que tengo es que nos escuchen, pero hagan algo. Y si fuera posible, también unas reuniones periódicas con cada caso que tenemos. De frente, en voz propia de todas las mujeres,
con sus casos, con los jueces, con las pruebas, y hagan algo, hagan, o sea, vayan al juzgado, revisen, vean qué están haciendo esos jueces, pero que hagan acciones concretas, no solo reuniones, promesas. Y de los... Heidi, yo te voy a pedir una cosa, hermana, las propuestas que traigas, tráelas nomás ya por escrito dirigidas a ella. Ya. No, además de, entonces no le entregas primero la exposición y luego queda por escrito, porque lo que no se deja por escrito se lo lleva el viento, al menos en un estado burocrático. Es muy interesante lo que está proponiendo Heidi, reuniones periódicas, porque nosotras atendemos 2,000 mujeres al año y eso significa que conocemos lo que está pasando y que nos duele. Hermana, ¿qué piensas tú del desenlace de esta mañana? Es un desenlace agridulce, yo creo, María, porque las compañeras se han sacado tiempo, la compañera viene desde muy lejos, 4 horas de viaje, para que solo nos den un número telefónico. De verdad me parece insultante a mí, porque podrían haberlo hecho mucho más rápido. Y también me parece insultante que ellos conocen muy bien todas las denuncias que tienen los jueces, sin embargo las sanciones son paupérrimas, no son suficientes. Exactamente. Ay, que claro, imagínense, suspenden disciplinariamente 6 meses. Con todo lo que han robado se van de vacaciones y vuelven a su mismo cargo. El Consejo de la Magistratura es parte del problema. En todo caso, ellas son brillantes mujeres que van a saber exponerlo. Yo me disculpo con ustedes de que solo hemos obtenido una reunión, pero tampoco no tenemos varita mágica. No tenemos varita mágica. Hacemos lo que podemos, con fuerza, con honestidad. Esa es nuestra fuerza. Yo creo que muchísimas gracias a Sergio Escalante por la transmisión, no solamente de hoy, sino por la transmisión muy profesional que hace todos los días. Y a Rufo Durán, y conmigo hasta el lunes a las 9:30 en punto de la mañana. El martes ya estamos en el Consejo de la Magistratura. El fin de semana voto de silencio para recuperar la voz. Muchas gracias a la vida.